Welcome to the session on empowering partnerships to include migrants and refugees in their host communities to foster inclusive development. I am Barbara Buchbinder from the Migration Unit and will be moderating this session. Today's presentations will be held both in Spanish and in English. You can listen in the original channel or in your preferred language. Just click on the interpretation icon at the bottom of your screen and choose the channel of your preference. Las presentaciones del día de hoy se llevarán a cabo tanto en español como en inglés. Podrá escuchar en el canal original o en su idioma de preferencia. Simplemente deberá cliquear en el icono que se llama Interpretación abajo de su pantalla y escoger el canal que desee. Throughout the session, you can leave your questions and comments in the chat box. The migration team are going to read them and we will answer them in the end of the session. Moving on to our subject. Migrants and refugees and returned immigrants continue to flow in Latin American countries despite COVID-19 border closures. Over 8 million migrants need help to be included in their host communities. Almost 6 million Venezuelans settled in Latin American countries. Since mid-2018, 1.9 people returned to the Northern Triangle, and between 2015 and 2019, Chile and Brazil granted almost 400,000 resident permits to Haitians. We know that more than 70% of migrants are planning on staying in their host communities or are planning to move to a different country within the region. That post-COVID border reopening will increase mobility, that climate change and natural disasters are causing migrations, and that there has been an increase in migrant smuggling and human trafficking affecting women and children in particular. Therefore, cities and countries still need our support in their endeavors to include migrants and refugees. DITB is at the forefront of such support for socioeconomic development to bring migrants from the margins to the mainstream through 12 investments in 8 countries, benefiting thousands of vulnerable people to access documentation, water and sanitation, housing, education, health, and jobs. Such support would not be possible without the IDB partners who have contributed with financial resources, strengthened capacities, shared their own innovations and good practices. Working together with partners and governments in migration issues is key to be successful in our joint venture. During this session, we will present 3 partnership opportunities that demonstrate how we've been working together in different dimensions of this challenge. Now, I'm gonna give the floor to Alison Elias, specialist at the Migration Unit, who will move on to showcase the first one of our opportunities on how partnerships can help engage migrant and refugee children and their families when schooling is not yet available. Please, go ahead, Alison. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días a todos. En esta primera sesión tengo el gusto de contarles sobre una serie de alianzas que estamos haciendo para asegurar que las niñas y niños pequeños que han tenido que emigrar con sus familias por diferentes circunstancias puedan acceder a servicios y recursos educativos que promuevan su desarrollo y aprendizaje. En general, los países de América Latina y el Caribe tienen como principio garantizar el derecho a la educación, sin importar la situación migratoria de los niños. Sin embargo, estos enfrentan desafíos para acceder a servicios educativos por la falta de espacio, por ejemplo, en los centros de desarrollo infantil o en las escuelas, falta de información o documentación, por limitaciones idiomáticas, o también, como la pandemia, como hemos podido ver con la pandemia, el acceso. Hay un limitado acceso a herramientas y recursos educativos que permiten, que puedan permitir continuar con su desarrollo cognitivo y emocional desde sus casas o desde los albergues en los que están ubicados temporalmente, dejando que estos niños pequeños en condiciones de altísima vulnerabilidad y poniendo en riesgo su potencial de desarrollo. Desde el banco, gracias a las contribuciones de Finlandia y la Fundación Bernard Van Leer y en asociación con Sesame Workshop, estamos apoyando tanto a la niñez migrante y refugiada como también a la de las comunidades receptoras,
acceder a recursos educativos de calidad que apoyen su aprendizaje y el desarrollo socioemocional a través de la implementación de 12 herramientas digitales muy innovadoras que estamos probando en Colombia, Brasil y Perú. Pero para entrar un poco más en detalle de este proyecto, tengo el gusto de presentarles a Mónica Rodríguez, quien es la líder de programas de Sesame Workshop para la atención de familias afectadas por crisis migratorias en América Latina. Mónica, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías contar un poco sobre la importancia de hacer este tipo de alianzas? ¿Qué son y cómo funcionan estas herramientas digitales y un poco del trabajo que se viene desarrollando en campo para implementarlas? Adelante. Gracias, Alison. Buenos días a quienes nos acompañan en los distintos lugares. Quiero arrancar contándoles primero la historia, una historia de Mari y su hermana mayor, que ellas son unas niñas que conocimos en Lima, son unas migrantes de Venezuela, que siguen haciendo actividades de Sésamo que conocieron en formato digital en un centro de atención a migrantes. Su mamá les muestra estos contenidos en su celular para que Mari, de 6 años, pueda seguir practicando las habilidades que ha venido desarrollando desde que salieron de Venezuela, pues según nos cuenta ya sabe sumar, restar y leer un poco. Las tres llegaron a Lima hace 2 años, Alison, pero entre los trámites y la pandemia, como decías, no ha podido matricular a Mari en un centro o escuela, pues ya que tiene la edad para entrar al nivel inicial. Y conocer los recursos digitales de Sésamo fue para la mamá de Mari un alivio, porque ella nos decía, soy la única que potencia el desarrollo de mi hija y muchas veces me quedo sin ideas para hacerlo. Y es la primera vez en muchos meses que siente que tiene herramientas más robustas para apoyar su aprendizaje. Y antes de entrar en detalle de las herramientas, pues digamos que quiero compartirles que en Sesame Workshop, que nos conocen más en la región por nuestro programa televisivo Plaza Sésamo, que lanzamos en 1972, pues sabemos que podemos ayudar a cambiar la trayectoria de los niños y las niñas que están enfrentando retos difíciles si llegamos a ellos pronto. Y como tú también lo resaltabas, para hacerlo necesitamos socios que por un lado entiendan el contexto de las familias porque las acompañan de cerca, y por el otro, que apoyen las intervenciones con financiación y asistencia técnica. Y así iniciamos en el 2017 nuestra respuesta para contribuir a la educación de los refugiados o de los desplazados más jóvenes del conflicto sirio y de la persecución rohingya en Myanmar. Y cuando pusimos la mirada en América Latina, en las crisis migratorias y los desplazamientos internos más recientes, pero también los que vienen de tiempo atrás, buscamos aliarnos con socios, con actores claves para la financiación del desarrollo en la región, como son el BID, y para el desarrollo de la primera infancia en el mundo, como la Fundación Van Leer y el gobierno finlandés, que apoya nuestros esfuerzos. Entonces, para entrar en materia en esta alianza, utilizamos la tecnología digital para brindar contenido educativo de calidad en algunos servicios que recibe la población migrante en su ruta, y también en otros espacios donde ya se atiende a la comunidad local vulnerable, pero es necesario robustecer la oferta pública y gubernamental para acoger a los que llegan. Estamos probando un dispositivo electrónico, que aquí lo tengo, espero que lo puedan ver, que genera, se enchufa, lo único que requiere es electricidad, un toma corriente, y al hacerlo genera su propia señal de Wi-Fi local en lugares seleccionados, para facilitar el acceso a recursos del sitio denominado Jardín Sésamo, sin que quienes visiten estos espacios tengan que tener datos o digamos, usar sus propios recursos para poder acceder a este contenido y descargarlos en un equipo celular que suelen tener, digamos, consigo. Y un sistema también de respuesta automatizada en WhatsApp para la navegación autónoma de otros recursos de calidad de Sésamo por fuera de estos lugares. Y de esta manera, niñas como Mari, su hermana y sus cuidadores pueden aprender de una selección de contenidos de Sésamo que incluyen videos, cuentos, actividades para hacer en familia y juegos para el desarrollo socioemocional y de otras habilidades fundamentales en sitios como campamentos de refugiados, escuelas públicas, un hospital para niños, ollas comunes como se les conocen en el Perú, comedores comunitarios, entre muchos otros lugares donde podemos poner estas soluciones y donde la mirada no siempre está puesta en la atención integral de la niñez migrante.
Como parte del proyecto, acompañamos en formación para el uso de los recursos y de los contenidos de Sésamo que, a través de los cuales que se difunden a través de estas soluciones digitales al personal de implementación local y en el monitoreo del alcance de las soluciones y la participación de las familias en ella. Porque los datos que hemos recogido en análisis situacionales de la primera infancia migrante, las encuestas diagnósticas a potenciales participantes, estudios preliminares que estamos haciendo sobre la percepción de estas soluciones y en general conversaciones con familias como la de Mari y organizaciones de base de la diáspora, nos confirman que los menores de 7 años en movimiento no están accediendo a oportunidades ni formales ni informales de educación y especialmente desde la pandemia. En estos territorios donde iniciamos nuestros proyectos piloto con el BID, la Fundación Valio, el gobierno de Finlandia, en Perú, Brasil y Colombia respectivamente. Entonces, para terminar, pues digamos que sabemos que mientras más temprano lleguemos a esta población para apoyar su aprendizaje durante las experiencias adversas, mejor posicionados estamos para mitigar los efectos del estrés prolongado en ellos y en sus cuidadores. Y solo en alianza, la educación inicial en emergencias y la promoción de la crianza receptiva o el cuidado sensible y cariñoso por parte de los adultos a cargo de estos niños pueden dejar de ser un lujo en la lucha por la supervivencia para convertirse en una apuesta por la estabilidad, la equidad y la prosperidad de las futuras sociedades, de las sociedades en las que ya viven. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, sobre todo por compartirnos esta linda historia de Mari y su hermana, ¿no? Que esperamos será la historia de muchas familias más venezolanas en Perú, en Brasil, en Colombia, que se estarán beneficiando con estas herramientas. Y ahora, para comentar desde la perspectiva de los donantes, me gustaría darle la bienvenida a Andrea Torres, directora de programas de la Fundación Bernard Van Leer. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y sería excelente que nos pudieras contar un poco por qué la Fundación decide asociarse con el BID en este proyecto. Muchísimas gracias, espero que me escuchen muy bien. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Alison, por la invitación para comentar en este importante panel sobre la relevancia de las asociaciones estratégicas para apoyar la inclusión y el desarrollo de la población en contextos de migración y refugio. La Fundación Bernard Van Leer hace más de 50 años que tiene como foco central de nuestro trabajo la primera infancia y en particular los niños y niñas más vulnerables. Nuestra misión es promover y apoyar acciones para que los bebés y los niños más pequeños tengan el mejor comienzo y oportunidades posibles para alcanzar su máximo potencial de desarrollo. En esa línea entendemos también que una de las mejores formas de promover el óptimo desarrollo infantil es apoyar a los padres, a las madres, a los cuidadores para que cuenten con las herramientas y soportes necesarios para que puedan cuidar y conectarse afectivamente con sus hijos. Desde el año 2016, un foco importante de nuestro trabajo ha estado centrado en apoyar políticas públicas, programas y servicios que no solo tengan un foco en la primera infancia y en sus cuidadores, pero que además estén funcionando a escala o tengan el potencial de hacerlo, dado que entendemos también que es una de las mejores formas de escalar y sostener intervenciones en el tiempo, es justamente a través de alianzas con los gobiernos en los diferentes niveles y con socios estratégicos que tengan esas vinculaciones. Y es justamente por lo anterior que para nosotros fue la combinación perfecta, por una parte, Sésame Workshop con una intervención probada en contextos de migración y refugio desde el año 2017, tal como nos comentaba Mónica, y que también tuvimos el placer, el orgullo de construir y ser parte de esa primera intervención, y el BID, que tiene un trabajo y una relación con todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, y además es un actor ampliamente reconocido por su trabajo en la promoción del desarrollo infantil temprano. Nosotros también tenemos una fuerte presencia en América Latina, especialmente en Brasil y en Perú. Por lo tanto, nos pareció que la alianza que nos proponía el BID era un ganar-ganar para todas las partes involucradas. Y fundamentalmente porque, tal como lo planteó Mónica, la relación que se ha establecido no es solamente la relación de donante y de socio implementador y además de socio articulador con el BID,
Nosotros tenemos una presencia y un trabajo fuerte también en términos de asistencia técnica, y esa combinación de poder juntar financiación, asistencia técnica y trabajo en lo local con los distintos equipos y con los gobiernos locales, nos parece que es la clave para poder promover procesos de inclusión y de apoyo a las familias migrantes y en particular a los niños y niñas más pequeñas. Hay muchos estudios que nos demuestran hoy día que lamentablemente la inversión en primera infancia en la población en contextos de refugio, en contextos de migración, es bastante baja y por lo tanto nos pareció fundamental poder apoyar esta intervención en los tres países que ya han sido señalados y además aliarnos con los gobiernos para la posibilidad de que estas intervenciones no solamente sean una vez, sino que que están para quedarse y para sostenerse en el tiempo. Y por lo tanto, estamos absolutamente muy contentos de esta alianza estratégica con el Banco Interamericano del Desarrollo, que además nos ha permitido abrir puertas para otras alianzas que también estamos explorando en otros programas, y con Sesame Workshop, justamente por la experiencia que tienen en poder abordar estas problemáticas a partir de la experiencia anterior en Siria. Por lo tanto, nuevamente, como les decía, para nosotros ha sido un ganar-ganar. Estamos construyendo en terreno y estamos además fortaleciendo nuestro trabajo dirigido a esta población, que es un foco importante también para el trabajo de la Fundación Bernard Van Leer. Así que muchas gracias y esperamos muy pronto poder estar compartiendo los resultados exitosos de esta alianza en los distintos países y en los distintos niveles de gobierno. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Andrea, por compartir esta perspectiva y por la confianza que nos han dado para trabajar juntos en este proyecto. Importante destacar estas otras alianzas que mencionabas, ¿no? Que además del apoyo de los donantes, ¿no? Que es fundamental, y la asistencia técnica, para llegar de manera efectiva a esta población, ha implicado también la construcción de estas alianzas con gobiernos locales, con diferentes instituciones públicas, organizaciones y las redes de la diáspora venezolana, ¿no? Por lo que con este piloto realmente tendremos una base sólida de socios implementadores, de socios estratégicos que facilitaría, ¿no?, el próximo año la expansión de este proyecto y con ello llegar más rápidamente a otras ciudades y comunidades que tienen alta presencia de niñas migrantes, ¿no? Y bueno, en este proceso esperamos seguir contando con su apoyo y sumar más alianzas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y te paso la palabra, Bárbara. Muchas gracias, Alison, y muchas gracias, Mónica y Andrea. La verdad que muy interesante el trabajo que estamos haciendo en alianza con Sesame, Van Leer y Finlandia. Ahora me gustaría cederle la palabra a la señora Fatsia Pusterla, representante del BID en Europa, quien nos va a presentar la segunda de las oportunidades y nos va a estar comentando el trabajo que venimos llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla. Adelante, Fatsia. Muchas gracias, Bárbara. Greetings to everyone, and thank you for being here with us today. Once again, in the name of the bank, I want to thank the IDB partners for all your concern and your commitment to improve the lives of migrants and their host communities in the region, as we heard already in the previous session. In this opportunity to partner, we will focus on how we can power up partnerships in being more effective in our common goal of socioeconomically including migrants and refugees in cities. Learning from the leading example of Barranquilla may allow us to facilitate a more positive contribution of migrants to their new communities. In the last 2 years and a half, donors have contributed $60 million to support migration-related operations through the IDB, both at national and local level. We have already advanced in our joint objective, but much remains to be done to continue making a difference and escalating our impact during this ongoing crisis compounded by the pandemic. Entonces, el orador primero de esta sesión será Don Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, quien conoce de primera mano los desafíos que supone la migración masiva y repentina. Junto con el gobierno de Colombia y el de Barranquilla,
y gracias a la ayuda de muchos de ustedes donantes, creemos que estamos avanzando en la integración socioeconómica y mejorando la calidad de vida de los migrantes y refugiados. Entonces, bienvenido, alcalde. Es un honor, por supuesto, contar con su participación en esta sesión. Quisiera hacerle 3 preguntas, una encadenada a la otra, para que nos cuente su experiencia. Y la primera es si podría comentarnos cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la ciudad de Barranquilla. También si nos puede compartir en particular el desafío de Villa Caracas y cómo lo están afrontando con el apoyo de Japón y del BID. Y por último, ¿cuál ha sido su experiencia con los programas que se están implementando en Barranquilla y en particular el de integración sociourbana que está llevando a cabo con el apoyo del BID, acompañado de fondos no reembolsables tanto de la Comisión Europea y de Corea? Muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, el reto más importante que tenemos, diría yo, con el tema de migración es la presión que eso supone o que enfrentamos en los servicios sociales del Estado y al mismo tiempo en la empleabilidad de un número de gente importante. En menos de 2 años, 3 años, hemos recibido casi el 7 o 6% de nuevos barranquilleros, una población que en poco tiempo llega y que tiene en su mayoría pocas capacidades laborales, poco conocimiento del mercado laboral local, es decir, pocas conexiones para conseguir un empleo además, y unas condiciones económicas precarias, lo que lo lleva a, en la gran mayoría, a buscar espacios informales de trabajo y de asentamientos como Villa Caracas y muchos otros que, la verdad, bordan en la pobreza extrema. Hoy la gran mayoría de nuestros encuestados en pobreza extrema se suponen de migración venezolana. Y al mismo tiempo, la pobreza monetaria que incrementó por la pandemia en los últimos meses, estamos viendo que está rebotando mucho más favorablemente ante la población colombiana que, digamos, perdió sus ingresos por la falta de trabajo o por el cerramiento de la movilidad y golpeó la informalidad, pero ellos están recuperando sus ingresos mucho más rápido que la migración venezolana. Entonces estamos terminando con un problema muy importante. Ya con el estatuto temporal vamos a poder brindarles salud y educación, lo cual supone un problema importante también, porque nada más para darle una idea, estamos dándole alimento con ayuda inclusive de cooperación internacional a más de 20.000 niños. De nuestros 210.000 niños que están en el sistema escolar, ya más de 19.000 son venezolanos. Y esto supone que tenemos que ampliar nuestra cobertura porque estamos teniendo dificultades en matricular a todas las personas que necesitan matricular a sus hijos en nuestro sistema escolar. En el sistema de salud, ahora con el estatuto temporal, vamos a poder asegurar a los venezolanos. Y eso significa que estos venezolanos ya van a costarle menos al Estado, a los que no son contribuyentes, es decir, los que no tienen un trabajo formal, porque hoy ya los estábamos teniendo que atender por evento y eso lo pagaba la alcaldía de Barranquilla, por ejemplo, en nuestro caso. Y como todos saben, cuando uno no asegura a alguien, sino que paga por evento, termina siendo mucho más costoso. Hoy el Estado va a cubrir su aseguramiento y de esa manera el sistema de salud va a terminar siendo mucho más eficaz en atenderlos. Pero bueno, es también un esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano. ¿Cuáles son los retos más importantes que tenemos habiendo dado ese contexto? Creo que lograr una ruta de la empleabilidad para poder empezar a exigir derechos como ciudadanos temporales, porque hoy hay invasiones y asentamientos como Villa Caracas, por ejemplo, que están en zonas de alto riesgo, otros que están en zonas de privados y demás, y no a estas personas porque consideramos que están en una situación humanitaria precaria, que no tienen a dónde ir, pero al mismo tiempo que no se pueden quedar ahí. Y lo que hemos encontrado es que el asistencianismo no es la salida, porque nunca vamos a poderle dar suficientes para darles una vivienda, para darles lo que necesitan para desarrollar a su familia, y lo que necesitamos es poderles dar una ruta de empleabilidad para que luego ellos puedan acogerse a los subsidios que da el Estado para viviendas y demás, y de esa manera salgan de esos sitios irregulares y
pues los sustraigamos de esa trampa de la pobreza y obviamente de la indignidad y de la violencia, porque en esos sitios informales encontramos demasiada violencia, violencia intrafamiliar, mafias y muchas cosas que la verdad son bastante difíciles. Yo diría que esos son nuestros retos y lo resumiría en generar empleabilidad para ese núcleo de personas. Muchísimas gracias, alcalde, por esta descripción de la situación y de todo lo que tienen que enfrentar y de la importancia de las colaboraciones. These efforts could not have happened without the contribution of donors, as I was saying. In this particular case, Korea and the European Commission, and in the near future with the Spanish Development Cooperation Agency. Thank you again, alcalde. Now I would like to welcome Mr. Florian Lütiken, Head of Sector South America for the European Commission, to provide us with the point of view of donors. Good afternoon, Florian. ¿Podrías contarnos por qué la Comisión Europea decidió asociarse con el BID en esta iniciativa? Muchas gracias. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de qué lado del Atlántico nos encontramos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, claro, como donante, la crisis de migrantes venezolanos es uno de los mayores desafíos que tenemos en la región. Y en los últimos años, bueno, hemos nosotros estado muy activos en este tema. Hemos organizado en 2020 la conferencia internacional Pledging Conference, que consiguió compromisos financieros y donaciones de más de 2.6 mil millones de dólares para apoyar a los países de la región en sus esfuerzos para lidiar con la crisis. Entonces estamos un poco mirando cómo podemos trabajar y cómo mejor enfrentar estos desafíos. Y lo que realmente nos ha parecido muy, muy interesante de este proyecto en concreto con Barranquilla, pero con otras iniciativas que también estamos trabajando con bancos de desarrollo y sobre todo con el BID, es que al final lo que intentamos hacer es vincular dos aspectos fundamentales. Por un lado, trabajar de forma sistémica los problemas y al otro lado conseguir efectos, impactos concretos, directos sobre las personas reales al mismo tiempo. Y esto es un enfoque que pensamos que es muy interesante con lo que están haciendo los bancos de desarrollo y sobre todo el BID como un poco un banco líder en la región, que por ejemplo en este programa en Barranquilla estamos intentando lo que el señor alcalde mencionó, la integración en el mercado laboral. Estamos ahí con la rehabilitación de las escuelas, talleres, de ofrecer cursos de formación práctica profesional, vocacional, y al mismo tiempo el tema fundamental también de la vivienda, de dar subsidios para los más necesitados y entre ellos sobre todo los migrantes, que son, como explicó el alcalde ahí, el grupo dominante. Entonces, estos son impactos directos, pero al mismo tiempo tenemos a través de los bancos y de los préstamos que también se negocian a nivel del Estado, también con el Banco Mundial, con otros actores, tenemos un impacto sobre vemos un impacto sobre el sistema, que por ejemplo ahora hay una ley específica de subvenciones para los subsidios, hay los compromisos
impactantes del gobierno de Colombia de local afiliación de los migrantes a los sistemas de salud y todo esto. Entonces, esto para nosotros es fundamental, que podemos combinar estos dos aspectos, el impacto concreto, directo, y el impacto sistémico sobre las políticas. Y algo muy importante es también la coordinación que se lleva adelante en estos campos, que como mencionó Bárbara, que no es solamente el BID y la Unión Europea, sino están los colegas de Corea, hay vínculos con los préstamos del Banco Mundial, hay la cooperación española que juega un papel muy importante. Entonces, creo que para nosotros esto es realmente la clave y nos parece una respuesta para nosotros muy positiva, porque tradicionalmente hemos enfocado nuestro trabajo con los bancos de desarrollo más en áreas, digamos, un poco más tradicionales de infraestructura, de agua, de energía. Hemos podido observar una gran capacidad de responder a estos retos y de entrar de forma creativa en otros temas que realmente dan resultados concretos. Y esto para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y esperamos poder seguir también en los próximos años más en esta dirección. Muchas gracias, Florian. La verdad que sí, Barranquilla es un gran ejemplo del tipo de programas que llevamos a cabo junto con ustedes los donantes y, como tú bien has dicho, de forma muy articulada, creativa e innovadora. Entonces, nos gustaría poder expandir este tipo de programas a otras ciudades de la región que enfrentan los mismos desafíos, pero que todas albergan las mismas ilusiones y esperanzas que tiene Barranquilla, es decir, de mejorar vidas sin discriminación. Gracias de vuelta tanto al alcalde como a Florian, and hopefully you will continue partnering with us in this effort. Muchas gracias. Thank you all very much. I believe that Barranquilla is an amazing example of what we've been achieving. Now, I would like to introduce Felipe Muñoz, the chief of the Migration Unit, who will be in charge of presenting our partners with new opportunities to continue working together on this challenging that we are facing. Go ahead, Felipe. Muchas gracias, Bárbara, y muy buenos días a todos. Es un gusto para mí, como jefe de la Unidad de Migración, estar en este evento. Primero que todo, agradecer a ORP, que es nuestra área de alianzas en el Grupo BID, de esta oportunidad de tener un espacio dedicado de manera particular al tema migratorio. Y en ese sentido, decirles que la Unidad de Migración es una unidad de reciente creación en el banco, que ratifica el compromiso no solo de la administración, sino del director y los gobernadores del interés que ha venido adquiriendo el tema migratorio en la región de América Latina y el Caribe. Ya Bárbara ha dado unos números al principio, pero hoy, como lo ratifica además nuestro documento de visión 2025, los retos y las oportunidades que genera la migración para la región de América Latina y el Caribe son inmensos y tenemos además una situación en toda la región. No solo obviamente es la situación de los casi 6 millones de venezolanos, de los cuales el 80% se encuentran en nuestra región, sino que tenemos circunstancias de movilidad humana con los haitianos, con personas en el Triángulo Norte, por circunstancias de cambio climático en el Caribe, y todo ello además en un ambiente de pandemia que ha generado unas circunstancias más críticas. Por ello, la decisión que se ha tomado, y lo reitera además de nuevo la visión 2025, es que este es un tema transversal de desarrollo. No queremos hacer políticas para los migrantes, queremos incluir a los migrantes y refugiados en las políticas públicas y ello lo podemos hacer de la mano de los donantes.
con alianzas, alianzas con agencias de Naciones Unidas, con los otros bancos multilaterales de desarrollo, con el sector privado y con los recursos que los donantes aportan, convirtiendo esto además en una posibilidad de gana-gana. Gana para los migrantes y refugiados que reciben beneficios como los tangibles que acabamos de ver en dos de los casos, en Barranquilla, Colombia o en Perú. Y yo les voy a contar algunos de los otros que tenemos para que podamos seguir motivando a los donantes a seguir en este proceso. Y es positivo además para los donantes porque pueden ver resultados tangibles y reales en seres humanos de carne y hueso que reciben estos beneficios, no solo como un proceso de ayuda humanitaria, porque nuestra tarea es ser ese puente entre el humanitario y el desarrollo. Empecemos tal vez con el tema de educación, en el cual saben ustedes que hay un porcentaje, como nos lo recordaba Alison, muy importante, que quienes migran son niños y niñas con unas vulnerabilidades particulares. Y los retos que enfrentan van desde unas circunstancias complejas y difíciles de su desarrollo socioemocional hasta circunstancias de retos para los países receptores en términos de calidad, de posibilidad, de espacios físicos y de modelos pedagógicos adecuados. Por ello, el ejemplo, con el apoyo, gracias a Finlandia, a la Fundación Van Lier, a Sésamo y a muchos otros que se nos van a unir, que estamos haciendo en Perú y Brasil y Colombia, es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. Estamos trabajando en un préstamo que se aprobó para el gobierno de Belice, en el cual incluyeron a migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica que van a Belice con problemas y con retos en temas incluso de lenguaje en unos modelos pedagógicos que se puedan adaptar a ellos. Estamos trabajando en Guyana, incluso con un apoyo que también nos puede dar ACNUR de Naciones Unidas para hacer un estudio de cuáles son los retos que se tiene para integrar a la población migrante en este sentido. Es decir, que educación es uno de los retos en los cuales, de la mano de nuestros aliados y los donantes, podemos empezar a hacer la diferencia. Como es obvio, el tema de salud es uno de los principales retos que se tienen en este tema migratorio, muy en particular para las mujeres, en sus temas de salud sexual y reproductiva y en los temas maternos. Hay hospitales que yo conozco, cuando en el pasado fui parte del gobierno de Colombia, en este tema particular de migración, en frontera de Colombia y Venezuela, que de cada 10 niños que nacen, 7 son de madres migrantes venezolanas. Y esto genera obviamente para los países unos retos muy complejos. Por eso es que con un préstamo, con ayuda generosa del gobierno de Alemania, por ejemplo en Colombia se le está ayudando a muchas de estas mujeres y a muchos migrantes a que se vinculen de manera formal al seguro público de salud, que como lo explicaba el alcalde Pumarejo, genera unas mejores circunstancias en este proceso. Pero el tema también va incluso a los procesos como los de agua, en los cuales la posibilidad que se tiene de acceso a los temas de agua también es compleja en este sentido. Por eso quisiéramos agradecer, por ejemplo, al gobierno de Japón, que con su apoyo nos ha permitido hacer estudios en zonas de frontera de Ecuador y Perú, para que en unos puntos específicos donde hay aglomeración de migrantes en tránsito que se mueven, se pueda tener una mejor disposición en temas de agua y alcantarillado. O la Unión Europea, en donde estamos trabajando en un programa de ciudades, en 5 ciudades de la región, cómo estamos haciendo un mejor ejercicio de habitabilidad y de huella urbana y que, como lo dice el alcalde, poder ubicar a los migrantes refugiados que llegan a las ciudades de acogida a unos sitios que queden no en unas zonas de riesgo ambiental. Pero más allá de los temas sociales, y eso también lo estaba hablando el alcalde, es muy importante poder generar unas posibilidades de inclusión económica. En muchos países, como Belice, Costa Rica, Panamá, el nivel educativo de los migrantes que están llegando a la región puede ser incluso superior al de las poblaciones locales. Por lo cual lo que tenemos es que abrir oportunidades para desarrollar ese potencial y, por ejemplo, con la ayuda de Suiza, en Colombia se está trabajando para mejorar dentro de las agencias públicas de empleo que los mecanismos de contratación de los migrantes sean igualmente positivas y tratar de romper algunos cuellos de botella que se puedan estar dando. O además procesos de emprendimiento, porque hay mucha creatividad. Está demostrado por la academia en muchos otros sitios del mundo
generando unos mejores ecosistemas de emprendimiento, los migrantes y refugiados son fuente inmensa de producción, de innovación, de creatividad e incluso de empleos. Por eso agradecer a Estados Unidos, que por ejemplo financió lo que se ha denominado, liderado por el BIM Lab, con nuestro apoyo del Better Together Challenge, Juntos es Mejor, que premió un sinnúmero de posibilidades y de acciones innovadoras y creativas en la región para tratar de mejorar los temas no solo de empleabilidad, sino los temas que tienen que ver con creatividad. Esto quiere decir que después de 3 años, creo que hemos logrado hacer un esfuerzo importante. Tenemos un portafolio de operaciones interesante en varios de los países. Tenemos no solo operaciones de préstamo, sino cooperaciones técnicas. Tenemos creación de conocimiento. Y lo que creemos es que tenemos que continuar hacia una nueva etapa. Es así como la administración nos ha dicho que en esta nueva etapa tenemos que reforzar no solo la posibilidad de incluir países, como por ejemplo los del Triángulo Norte, que reciben una enorme presión con los ciudadanos de esos países que retornan de México, de Estados Unidos, para poderlos volver a integrar, o incluso con incluir y hacer más énfasis en temas como los temas de la relación entre migración y cambio climático, o migración y género, donde las mujeres llevan una gran parte de los riesgos y vulnerabilidades que pasan durante todo este tránsito migrante. Los invitamos a nuestra página, donde parte de ese conocimiento está condensado, conocimiento que compartimos con los gobiernos y con los donantes en una relación que creemos que es un gana-gana. Y por ello, por ejemplo, agradecer a Canadá, quien con su liderazgo en los últimos meses lideró la conferencia de donantes para el proceso de migración desde Venezuela, en el cual muchos de los donantes, los bancos multilaterales y los países tuvo voz, incluso la diáspora venezolana a través de Coalición Venezuela, para poder seguir avanzando en este ejercicio conjunto, que es un ejercicio gana-gana. Pero lo que hemos hecho hasta ahora ha sido importante, pero la ruta que nos queda, el reto hacia adelante es aún mayor. Los retos de la migración no han terminado en América Latina y no van a terminar. Los años y tiempos de distancia de los migrantes y refugiados en los países receptores cada vez va a ser mayor. Por eso aplaudir la generosidad con la cual los países de la región han acogido a los migrantes, la nueva ola de regularizaciones que se están dando en la conciencia que los migrantes se van a quedar, pero también un llamado a que entre todos podamos seguir haciendo un ejercicio importante de integración. Y para ello necesitamos seguir contando con el apoyo generoso de ustedes como donantes, y pueden contar acá con el BID, con la Unidad de Migración y todo el equipo del Grupo BID, con un socio confiable que produce resultados, que genera la integración de migrantes a procesos de desarrollo de largo plazo y que puede además mostrarlos y compartirlos para que sea resultados gana-gana tangibles. Gracias, Bárbara. Thank you very much, Felipe. We have done quite a lot in 3 years, but there's still a long road ahead of us to keep including migrants and refugees in host communities. Now I would like to open the floor for your questions and comments, and I encourage you to send us some questions in the chat. So please go ahead. And we know that Canada would like to make an intervention now. So please, Stephanie, go ahead. Yes, thank you very much. And it's a pleasure to be here with you today. Muchas gracias a todos. Placer de estar aquí con ustedes. I'd just like to discuss a little bit about why Canada is quite excited about its new partnership that it's working with to support some of the initiatives that the IDB is engaging in to respond to the Venezuela refugee and migrant crisis, and elaborate why we are choosing the IDB as one of our partners of choice. The first is, I think that the IDB brings a nuance to the word crisis. We talk about the Venezuelan refugee and migrant crisis, but it's also an opportunity. And the IDB as an IFI is a bridge from purely humanitarian focus to the development focus. And we, Canada, experienced that is through the hosting of the Venezuelan Refugee and Migrant Conference. And the IDB was part of our senior level steering committee and brought in the notion that we need to involve the private sector in our response to the Venezuelan refugee migrant crisis. The alcalde de Barranquilla mentioned it, the importance of moving people from the informal sector to the formal sector.
And the IDB has, I think, plays as an IFI a unique space in working with host governments and working with the private sector to create an enabling policy environment that allows the private sector to hire Venezuelan refugees and migrants, which results in a win-win. People are no longer in a situation of dependence. They become independent and they can actually contribute back to the countries that they that are generously hosting them. A second area that for us as a donor is quite interesting with the IDB is the variety of tools it brings to the table as a kind of one-stop shop. This ranges from providing donors being able to provide grants to make loans more concessional, as Europeans have done. Korea, looks like Spain is doing that. We're happy to hear that. But also tools such as challenge awards, the Juntos Es Mejor, which was built up in partnership with USAID and which Canada is hoping to leverage further. So being able to take advantage of other investments of, that donors have made and being able to put that to our advantage, so to speak. And then also the technical assistance that the IDB provides. One of the advantages of having a variety of tools is it allows us as a donor to provide support to non-ODA-able countries. Obviously, Canada's support will be primarily focused on countries with the highest burden and ODA-eligible countries. But it's important that as donors, we don't forget that other countries in the region are also hosting and putting in their fair share of effort, Argentina, Chile, Trinidad and Tobago, and others. So initiatives such as Juntos Es Mejor allows us to expand our support beyond just ODA-eligible countries. So that's a really important element for us in how we look at our a comprehensive approach to our programming. Felipe spoke about alliances, and I'd like to speak about the importance of having the IDB join the group of friends of the Quito process. As many of you know, the Quito process is a technical mechanism of 14 countries to find regional solutions to the Venezuelan refugee migrant situation. Having the IDB there helps us have that an opportunity to actually respond to regional initiatives, either through providing funding through the IDB to be able to provide technical assistance to those countries. And lastly, as a donor, it's always nice when people put their money where their mouth is, and that's what we've seen the IDB has been doing. They are investing their own funding to provide technical assistance to countries. So for example, an education study in Guyana to look at the impacts on the education system and working with governments on loan proposals. And also as the IDB president mentioned that the willingness of the IDB that once there is $25 million of donor support to start matching that funding dollar for dollar. So I think that's an important aspect for us. One of my colleagues called the IDB, you know, the bank for the Americas in the Americas. And I think this sort of global aspect of being able to bring a different perspective to the crisis, having a variety of tools, being involved very actively in different partnerships, such as the Quito process, but also working very closely with important groups such as the Coalición por Venezuela, is one of the reasons that Canada is very excited to move forward with this partnership with the IDB. Thank you. Thank you very much, Stephanie. That was really great. And thank you all for having participated in this session. We're almost running out of time and I don't see any questions in the chat, but we are definitely happy to continue having these discussions bilaterally. I believe that this session has demonstrated how powerful our partnerships and working together to face migration challenges and harness its benefits. So the IDB hopes to continue working together with all of you. So thank you very much, and I hope you all have a very lovely day. Thank you.